Nico despierta en el refugio de Crow. ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy? Estás en mi refugio. Crow se quita el casco nuevamente para hablar con Nico. Al parecer, te desmayaste luego de aterrizar. Te tuve que traer cargando aquí. Casi no llegamos con vida. Por suerte, logré saltar de nuevo y aterrizamos aquí. Vaya, Crow. Gracias por salvarme. No sé qué más podría hacer para agradecerte por salvarme la vida. Podrías empezar dándote un baño. Hueles fatal y solo hay una cama. No pienso dormir junto a ti si hueles tan mal. ¡Wow! ¡Qué vergüenza, Crow! Perdóname, es que no me he podido bañar en días y... No te preocupes. Por cómo está la situación, tenemos suerte de que este lugar sea uno de los pocos con una ducha funcional. Por cierto, no es por nada, pero tuve que revisar en todas partes para asegurarme de que no tengas ninguna gema incrustada. Vale, no diré nada. Es entendible que me quieras revisar. La situación está para no confiar ni en tu propia sombra. Pero esta es la única ropa que tengo y huele peor que yo. No te preocupes, ya me encargaré de eso. Te conseguí ropa en una tienda abandonada que encontré por ahí. Wow, pues Crow, muchas gracias por lo que estás haciendo por mí. Creo que si no hubieras llegado a tiempo, ya estaría muerto o infectado. Después de que Miko se tome un baño, Crow le entrega la ropa a Miko. Wow, Crow, tienes muy buen gusto. Esta ropa me parece mejor que la que tenía antes. Incluso me gusta el color de mi boina. A Miko no le habían regalado nada en mucho tiempo. Me alegra que te haya gustado. Por cierto, ¿cómo es que lograste saltar tantas veces sin golpear o hacer daño a nadie? Todo se logra con un poco de práctica. Si bien algunos brawlers perdieron misteriosamente una o más habilidades, yo decidí practicar las mías y entrenar muy duro para lograr saltar más alto y no necesitar golpear a nadie para hacerlo. Aunque a veces no sale como quiero o espero, he logrado sobrevivir con lo que sé. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Me enseñarías a hacer eso? Me gusta que quieras mejorar tus habilidades. Te voy a entrenar, ya que he visto que tienes potencial. Y si quiero tenerte conmigo vivo, es mejor que mejores tus habilidades especiales. Vaya, Crow, gracias. Me esforzaré para que veas de lo que soy capaz. Vale, eso espero. Pero quiero que me lo demuestres con hechos. Si bien para mí la palabra es importante, los hechos demuestran quién eres realmente. Crow se lleva a Miko a un campo de entrenamiento cercano y lo pone a entrenar fuertemente. Aunque Miko es flojo y fanfarrón, y por un momento casi se rinde, lo dio todo para impresionar a Crow y logra dominar su habilidad de salto perfectamente. Oh, ¡wow! No pensé que lograría algo así. Tomó más tiempo del que me habría gustado, pero fue impresionante cómo lograste dominar correctamente tu habilidad. Sí, tanto que hasta me creció el bigote. Aunque esto me crece muy rápido y no me ha afeitado en días. Lo olvidaba, Crow. Hay algo que te quiero decir. ¿Qué le quiere decir Miko a Crow? ¿Qué sucede? Pues es un poco vergonzoso, pero... Vamos, dilo. Un hombre de verdad saca lo que siente y dice lo que piensa sin rodeos y estupideces. Vale, está bien. Pues... con todo lo que hemos pasado juntos y el tiempo que hemos pasado, me hizo reflexionar un poco y creo que... De repente suena un fuerte estruendo afuera y suena un grito de ayuda delicado e infantil. ¡Ayuda! ¡Me persigue! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Jessie! Crow toma de la mano a la pequeña Jessie y ataca al varón desesperadamente mientras Miko lo distrae. Sin embargo, alguien más viene a ayudar. Sirvió su ayuda, chicos, pero déjenle esto a las profesionales. ¡Así que quítense del camino! Piper le lanza un dardo ralentizador a Byron y finalmente le dispara. Pero Byron los persigue y evita los disparos de Piper. Los cuatro llegan a un sitio diferente de la ciudad. En ese momento Byron les tira escombros, de los cuales uno le da en la cabeza a Crow y lo deja inconsciente. Byron iba a acercarse a Crow, pero Piper logra dar en el blanco y algo extraño pasa.
¡No! ¡Crow! ¿Qué le pasa a Byron? Al parecer se está cristalizando. Esto no lo veía venir. Bien, ahora tenemos que ir al hotel de Mr. P. Ahí estaremos seguros. ¡Esperen! Primero hay que curar a Crow. Él no puede quedarse así. Querido, si nos llevamos a Crow, él sería una carga extra. No podemos llevar a un herido de gravedad en este momento. Lo mejor es dejarlo. Así no corremos más peligros innecesarios. Es lo mejor para no atrasarnos. ¿Y si está bien? Dejarlo morir sería egoísta. ¿Y si no? Pequeña, las cosas no son tan sencillas. Todos perdimos algo o alguien especial. Pero la vida sigue. No podemos quedarnos atrás. Extraño tanto a Nani y a mamá. Claro, Piper. Para ti es fácil decirlo. De seguro no perdiste nada importante. Crow me salvó la vida y no pienso dejarlo aquí. Yo no voy a dejar al que me enseñó a sobrevivir, a pelear y sobre todo a mejorar. Él no me abandonó cuando lo necesitaba. No voy a dejar al ser que más amo ahí tirado como si nada, muriendo, solo porque sí. Sé realista, mono pulgoso. Si no nos vamos ahora, es probable que otro infectado nos mate o nos contagie. No podemos quedarnos. Pero si tú quieres quedarte, hazlo. Igual es más importante la vida de una niña que la de un mono pulgoso y egocéntrico. Veamos cuánto sobrevives aquí afuera solo con un pajarraco medio muerto. Yo jamás lo dejaré morir, así sea lo último que haga. Jesse, vámonos. Miko no entiende que esto es de vida o muerte. Está bien. Miko, ten cuidado. Espero que nada malo te pase. Sé que lograrás cuidar a Crow. Cuando Crow esté bien, deberán ir al hotel de Mr. P. Él les puede dar refugio mientras pasa esta catástrofe. Jesse y Peter se van rumbo al hotel de Señor P, mientras que Miko con las pocas fuerzas que le quedan arrastra a Crow hacia el edificio más cercano. Brawler, Jesse. Salud, 90%. Sed, 80%. Hambre, 70%. Cansancio, 90%. Irritabilidad, 60%. Infectado, no. Conciencia, 70%. Brawler, Piper. Salud, 80%. Sed, 50%. Hambre, 70%. Cansancio, 60%. Irritabilidad, 60%. Infectado, no. Conciencia, 80%. Brawler, Miko. Salud, 70%. Sed, 50%. Hambre, 70%. Cansancio, 90%. Irritabilidad, 70%. Infectado, no. Conciencia, 85%. Brawler, Crow. Salud, 5%. Sed, 0%. Hambre, 0%. Cansancio, 100%. Irritabilidad, 1%. Infectado, no. Conciencia, 1%. Brawler, Byron. Infectado, cristalizado, nivel 10. Conciencia... Hola, usuario de nombre XC. Te habla Penny, la fanboy de Edgar infectado. Te mando un saludo y aunque te escondas, te encontraré y te mataré. Y muchas gracias a los miembros del canal. Y recuerden, si quieren recibir un saludo especial como este, solo únanse como miembros inversionistas. Y si no tienen mucho dinero, simplemente únanse a otro taller. Recuerden, mientras más alto el taller, más recompensas. Soy Wildo y ya saben, sigan sintonizando. ¡Ja, ja!